Entonces, le dijo ella a la sirena, hacer la marimba, que esa marimba es una marimba de los espíritus. Y Ruth se fue yendo al agua. Y Chu se zambulló. Eso es el Pacífico. El Guapi, en el río de Guapi, Cauca. En Tumaco, Nariño. Municipio de Ricaurte, Nariño. Espina, Ciapitá, la costa pacífica caucana. Acelinda Quire Chirimía. Soy de la comunidad de Angostura. Resguardo Huangui, Cauca. En mi Ciapitana sembramos plátano, papachina, tetera. Lo vamos a vender para Timbiquí, Puerto Saí, lo vamos a vender a Guapi. Mi nombre es Alejandrina Segura Grueso. La fibra que yo manejo es la avena, la matamba y el chocolatillo. Antes de salir, tiene que tener asegurado el transporte para llegar a donde está el producto. Mi nombre es Miguel Campas. Bueno, yo me llamo Jimmy Fernando Ventés Sinisterra. Soy joyero artesano del municipio de Guapi, Cauca. La mayor parte de mi tiempo me he dedicado a lo que es la joyería artesanal, especializado en filigrana. Este muelle es una de las quebradas más principales del río Guapi, porque allí se explota bien la minería. La quebrada de este muelle, son 4 o 5 horas, porque hay que ir a buscar, horas buscándola. Ya me olvidé. Cuando apenas hay un matorralcito aquí, hay que salir a buscar la loma que más mantiene. Entonces son horas también, uno pierde más tiempo. Para ir limpiando, habiendo más que todo el camino, machete. Las mujeres especialmente vamos a cortar las teteras, mi mamá. Ella se iba por la mañanita a cortarlo y yo me iba atrás de ella y yo veía cómo cortaba la fibra. Tiene que ir a rozar monte, rozando es que se ve la tetera. Tiene que tener 3 hojitas la tetera o 4 que estén largo y ahí ella lo cortaba. A veces larguísimo porque él es un bejuco. La matamba, que está encima de los otros árboles, está dado vuelta ya, enredado ya. Hay que irla pelando porque tiene mucha espina y jalarlo hasta donde uno pueda, hasta donde uno pueda que pueda bajar y cortar. Hay que sacarle las espinas. Digamos que yo cuando escuchaba un arrullo callejero, yo me acercaba a mirar a las personas cuando están tocando. Genaro Torres de Solís. La profesión mía, como le digo, hoy por la actualidad es hacer mi marimbida acá en mi campo, cununo, bombo, iguachá y maracas. Genaro Torres, yo lo miraba normal que él venía al parque, tocaba marimba. Solamente lo miraba, pero me emocionaba así. Yo le admiro mucho a él por lo que él sabe. Yo tocar el cununo como que resalto ante los demás instrumentos musicales. Trabajamos el oro manualmente con monitor o batea. Se coge, se conecta el monitor, se amarra con 2 cadenas y se coloca 2 monitores porque el agua queda lejos. Esa arena con los chorros se lleva a lo que es el canalón. En el canalón hay una cosa llamada plaqueta o tapete. Ahí es que está el metal. El oro queda ahí pegado al tapete o a la plata. Entonces, como el oro es 30 veces más pesado que el agua, el oro va quedando en el plan. Va botando lo que es arena y barro a un lado y va quedando el oro allá. El oro sale en polvo. Todo se vende al municipio de Guapi. A nosotros los joyeros, a las compraventas. Estamos en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Nosotros trabajamos al cliente. El cliente nos trae su oro, le trabajamos. O en su defecto nos encarga una joya, a todo costo también se la trabajamos. Después cuando vengan a recibir la joya,
traen el excedente. En la vereda San Isidro, municipio de Ricaurte, departamento de Nariño, un grupo de 25 mujeres. Estamos dedicadas a tejer la tetera. Aproximadamente son 20 años de lo que empezamos a trabajar. Habíamos muchas mujeres madres solteras. Si aquí se da la tetera, tratemos de rescatarla y decidimos comprarla acá al resguardo Piel a Pie Pueblo Viejo. Verde, así. Todos los verdes, lo va a recomendar hacia aparte, al sol ya. Cuando se raspa todo, tiene que ponerlo al sol, queda blandito. Y después así se soba con piedra y se saca ya todo esto. Y cuando queda, esto se queda como apachurrado y lo recoge, ya queda sequito. Y esto que uno lo dobla por docenas y lo va por vender así por docena. Si no va a ser ya, esto se hace así ya para tejer canasta. Ya es porque uno tenga recogido, a cargarlo y echarlo a la canoa. Para venir a hacer el procedimiento en la casa. Después de raspada, se parte en cuarto, hay que sacar esa tripa, ahora sí, para poder armar lo que uno va a hacer. Aprendí por mi mamá, mi abuelo y mi tía. Eso es el gusto de uno subir en su canoa por aquí, para el río, de Guapi para acá, para el río. Viene en el noviazgo, ¿oyó? Bien bonito, como le veo, con su novia a este lado y uno parado a este lado. Viene subiendo. ¿Oyó? Y ahí es que se dice, que vivan los novios, viva la alegría, que yo vivo ahora con la novia mía. Allá en mi casita, seremos feliz. Allá donde te espera, donde te espera tu porvenir. ¡Eso! ¡Qué lindo, Genaro! Ese es un gusto de uno vivir en este mundo.